El invitado de la tarde me refiero a Eduardo Preve, estará anunciando su nuevo streaming. Obviamente vamos a hablar de varios temas de actualidad. También, ¿por qué no? Hablar de la campaña electoral y de este tipo de episodios, ¿no? Que son llamativos, disruptivos, según el expresidente Julio María Sanguinetti. Gracias por acompañarnos, primero que nada. Un gusto recibirte. No, Paula, muchas gracias a vos y a todo el equipo por, por invitarme. Muy contento de estar acá. Este, y estaba atentamente siguiendo hace rato. Eh, los comentarios y análisis que estaba haciendo Alejo y es insólito porque estamos discutiendo sobre posturas poses corporales este, ahora lo de Manini era increíble este, eh, bueno, antes lo de Andrés Ojeda y nadie ha puesto sobre la mesa lo, los programas sí. yo estuve leyendo los programas justamente porque para la semana que viene, tengo un tema de uno de los programas de uno de los partidos con un planteo pero está, nadie está discutiendo este, los programas, el contenido sí. de los programas, qué van a hacer. También estamos en tiempos donde las redes sociales ocupan un lugar fundamental, claro, donde obvio. la imagen y la inmediatez está como muy presente y es un fenómeno, creo que, a ver, no es exclusivo de nuestro país. No, exacto, no, y aparte, ap está bien, a ver, está fenomenal, lo que hizo desde de punto de vista en el marketing político le resultó muchísimo, fíjate que eh, hubo casi una semana que no solo todos los medios estuvieron hablando de ese tema. Uh -huh sino que es justamente como decís vos eh, muchos de los uruguayos despolitizados que son quizá la mayoría que que no significa que no estén informados pero despolitizados que usan mucho el TikTok para ver eh, las plataformas de YouTube sí. etcétera ¿sabes? conocieron a Ojeda por esa, ese tipo de plataformas. ¿no? A mí un, una cosa que me llamaba la atención, estuve la semana pasada en Salto, donde soy, ¿Mm? soy natal, o sea, soy naranjero, salteño. Sí, sos salteño a morir? A morir, sí. Y fui, llevé a, fuimos con Lucas Silva, que presentaba el libro eh, el, el caso de Sí, estuvo acá Lucas. Ahí va. Y, este, ¿Y sabes qué me sorprendió respecto a esta campaña electoral con las pasadas? Hay como dos o tres barrios que en Salto, que ya eh, Salto tiene unos mil habitantes. Pero que concentran, son muy populosos, ¿no? Eh, capaz de un término antiguo populoso, pero bueno, es así. Sí. Y sí. el barrio, viste, la entrada, Gladiador, Saibal, Saladero. Y me sorprendió que no hay casi carteles políticos. Y eso va un poco con lo que se decía, que esta campaña es un poco fría y que justamente lo que se apuesta, claro, mucho en lo digital, ¿viste? Entonces, es entendible esto de Manini, es entendible lo de Ojeda, ¿no? Este, bueno, veremos a ver. ¿Te acordás que el primer spot que había alargado, delgado para la interna fue allá bailando, no sé si en la chacarera o algo de eso, en el, en el medio del interior, sí, en, sí, en, en Artigas? Sí. Lo fueron a filmar allá, ¿no? Pero está, en parte, pasa que han cambiado mucho los hábitos de los consumidores ¿no? y que hoy en día seguramente hay mucha gente que nos está mirando, pero también mucha gente va a mirar después a través de la plataforma claro. de streaming. Eh, eh, y, y bueno, ya te, te bueno, impide y, Claro, y justamente vos también estás apostando a eso Pero antes de meternos en, en esta nueva apuesta que hacés También vamos a hablar un poco de televisión Porque de alguna forma también ocupaste un lugar bien importante En la televisión nacional eh, Hubo también varias sorpresas en esta campaña Una de ellas fue el pase de Blanca Rodríguez Periodista, sí. eh, con muchísimos años de trayectoria y prestigio Al frente de subrayado A eh, el MPP, al el frente amplio ¿Qué lecturas es? Porque en realidad uno siempre piensa que el periodismo debería eh, intentar ser lo más objetivo posible, o independientemente de que somos sujetos y por ende la subjetividad va a estar presente en cada una de nuestras acciones, pero a nivel de política partidaria uno quisiera creer que en el mundo ideal esto no pasa. Claro, Mira, yo tengo una excelente relación con Blanca, casi de amistad te diría. Me sorprendió la renuncia, ¿no? o sea que se fuera ahí. Y te juro que su primeros días mucha gente me escribía, claro, por la cercanía con Blanca. Che, Eduardo se va. No, dale, ¿vos sabés dónde se va? Política. Y yo juraba, aparte no me dejan mentir, todos los mensajes de WhatsApp que mandé, o sea, que he regalado, porque decía no, no, no la veo Blanca haciendo política. Tiene una trayectoria, tiene 34 años de periodismo, es de las pocas personas que hoy en día eh, no aprecia presentación en ninguno de los hogares uruguayos. Claro, es duda. O cualquier político hoy en día tiene que golpear la puerta. A, a ella le abren la puerta. Entonces. Te juro que no me imaginaba a Blanca haciendo política. Me la imaginaba más en una fundación, este, quizás hasta pensé en una editorial. Le voy a tener un proyecto de editorial interesante porque a ella le gusta mucho los libros, le gusta editar libros, le gusta toda la parte histórica. Y mirá, hasta hubiera apostado, no me gusta apostar, pero he apostado que no iba a ser política. Y me sorprendió, la verdad, me sorprendió el pasaje de Blanca a, a la política. ¿Y tuviste posibilidad de charlarlo con ella, de conversar? No, o sea. Solamente le mandé un mensajito, sí. eh, tengo la suerte, entre comillas, que bueno, asumió el compromiso de que me va a dar la primera entrevista, eh, porque le dije, Blanc, eh, de hecho, iba a ser la, la primera invitada a otro streaming, pero no va a dar entrevistas por el momento, este, pero no hablé sobre la decisión eh, por la cual, qué fue lo que la motivó, sí. no, en realidad lo quiero preguntar no al aire, bueno, qué fue lo que la motivó a dar ese paso, que incluso te digo, me sorprende porque hay una cuestión... El otro día me llamaba un periodista ¿no? y me decía, Che, pero vos que trabajaste con Blanca 16 años, sí. Digo, no, 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 o sea, obviamente que es, tiene personalidad fuerte, tiene una sensibilidad que uno puede pensar que eh, más sensibilidad de izquierda, eso no significa que las sensibilidades tengan ideología, ¿no? Porque a veces dicen, No, la gente izquierda tiene más sensibilidad Una mirada que más vosotros. humanista de, claro, repente, de repente, pero en realidad. Pero, pero, eso, pero sí. Blanca, no, no, no me lo hubiera imaginado política, sí, quizá. Eh, puede ser en el frente amplio pero por más por los libros que haya escrito el general Sereñi, y ese tipo de cuestiones con el idealismo de Sereñi, este, no no con el frente amplio actual no pero bueno tomó la decisión este... ¿Y, ¿Y qué opinas vos justamente de eso, de que periodistas, con, bueno, también pasó con Ileana da Silva, ¿no? Luego ejerzan la política partidaria, a... ¿Qué, ¿qué mirada le, le das? Mira, a mí no me sorprende porque tenemos un montón de ejemplos acá, por ejemplo, bueno, Germán Coutinho, que es bueno. senador del Partido Colorado, Germán era periodista en Salto, uh -huh. eh, fue intendente de Salto y después, dos eh, veces senador, ¿no? Eh, después quizás era más periodista deportivo, Gustavo La Paz Correa. Pero también eh, era, fue intendente, era periodista deportivo y fue intendente sí. de Soriano por el Partido Nacional. Salto mismo, Ramón Fontichella, era periodista y terminó siendo intendente de Salto. O sea, como que, claro, nunca había pasado que una figura tan conocida como una conductora o un noticiero central durante tanto tiempo como Blanca Rodríguez pasara de lleno así este, a, a la arena política. A mí me sorprendió. Sí pero escuché el discurso de Blanca del primer día, me pareció interesante, y yo creo que le va a hacer muy bien a la política, ¿no? este, porque justamente a veces todo lo que estamos criticando, eh, y ojalá pasara lo mismo en, en otros partidos, ¿da? de que sumaran eh, personalidades fuertes, eh, con mucha cultura. Este, bueno, de hecho, Sergio Puglia, por ejemplo... Este, es presidente de la Comisión de Cultura. Sí, sí claro, de, del Partido ¿no? y, Nacional. y además lo dice abiertamente. Claro, ¿no? entonces, y, y está bueno, incluso está bueno hasta que le den mayores papeles de, de relevancia, ¿no? Porque a veces nos criticamos y, y, y hacemos como unas críticas, eh, no al aire, pero sí a veces bajo cuerda, che, qué bajo nivel que tienen los políticos nuestros, porque es como a veces uno comenta eso en reuniones de amigos, en asados, y bueno, entonces yo creo que Blanca viene a potenciar eso, o sea, a elevar el nivel de, de la discusión política. Puglia podría ser también por su lado si tuviera mayor este, eh, papel protagónico en, en el Partido Nacional. A ver, que me sorprende, me sorprende, pero bueno, es una etapa eh, de la vida, ¿no? Yo, ¿Y, me... ¿Y qué opinas del de periodismo militante? ¿no? Que a ti también te, te han tildado. Sí, sí, eh, yo eso. soy un operador de izquierda para oh, muchos. Eh, sí, mucha sí. gente dice eso, que tú sí, sos un operador de sí, izquierda. Sí, sí, ¿Qué puedes este... decir al respecto? Mira, yo siempre tomo una frase de mi gran amigo Claudio Romanoff, que ya no, no está más, yo aprendí mucho sí. con él, un gran periodista, el Roma, este, falleció hace un par de años de, de cáncer, sí. dejó dos hijos divinos, los, los Messi, y, y con el Roma siempre hablamos discutíamos, o sea, los periodistas no tenemos causa, incluso te voy a poner un ejemplo, que, eh, antes de responderte lo que me preguntás, no es que me vaya por la rama que no quería preguntar, pero con un tema muy sensible como eh, la búsqueda de desaparecidos, ¿no? Este, yo a veces he criticado a periodistas que hacen militancia. Yo entiendo lo de la búsqueda de desaparecidos, estoy a favor de la búsqueda, de, obviamente, de los desaparecidos, pero creo que los periodistas no tenemos que hacer militancia con eso. ¿no? A mí a veces me sorprende ver algunos periodistas que hacen militancia con eso, y de hecho he tenido discusiones. Y justamente el otro día cuando se supo que era Arigón el que mm. encontraron en el, en el batallón más 14. Cercano. Yo tenía la información de temprano, bueno, y resolví darla una hora antes de que lo confirmara el fiscal en conferencia de prensa, y por interno fue criticado por algunos periodistas, no, que vos tenés que entender, que acá no se trata de la primilla. Es un yo... tema también que genera mucha sensibilidad, claro, ¿no? Pero, y es una deuda que tenemos como país. Claro, pero la familia de Arigón ya sabía que era lo más importante, bueno. ¿no? Yo hablé con la familia, este. Y no opción no, no, si reparos. Y bueno, ya está el compromiso vos como periodista de informar. ¿no? Si bueno, a ver, en un tema tan sensible, ta, tenés que informar. Eh, ¿Y dónde está el límite? Porque en definitiva, bueno, coincido contigo de que a veces hay que informar. El tema es que a veces hay límites. ¿no? Bueno, ¿Cuál es tu límite? Eso eh, me gustaría saber El límite es cuando, eh, y me gusta siempre hablar de casos concretos, ¿no? cuando se pone en riesgo la vida humana. ¿ta? Y. Yo, por ejemplo, estando subrayado, tuve una, dos aprendizajes. Eh, sobre todo con los secuestros que no estábamos acostumbrados en este uh -huh. país. Nos pasó con el secuestro de un corredor de bolsa en un momento, Ignacio Rospide, que fue secuestrado, un famoso caso, que él fue secuestrado, estaba en el Club Armonía, ahí uh -huh. en los clubes de pesca de la zona del Parque Rodó, es secuestrado por unas personas. Nosotros nos enteramos, estando subrayado, de eso que había sucedido, entonces habían pedido ya rescate, y dimos la información al aire mientras se había producido el secuestro. Ahí fuimos muy criticados por el gobierno de turno, que era el gobierno de Frente Amplio, diciendo que nosotros habíamos puesto en riesgo la vida de la persona secuestrada porque este, los secuestradores podían haber decidido, como no habían cobrado rescate ni nada, podían haber decidido de eliminar al secuestrado. ¿no? Está bien, aprendizaje. Después pasó con otro caso, ¿tá? de otro secuestro, y que está, tuvimos la información, pero un poco... Porque la policía estaba trabajando y sabíamos que estaba muy cerca de lograr el objetivo. Bueno, fue ese aprendizaje. Para eso no fue solo que las charlas con periodistas de acá, sino que recurrimos uh -huh. a la Fundación Gabriel García Márquez, cómo trataban ellos los secuestros en Colombia. Claro, tenían mucho más expertise los periodistas. O sea que cuando está en riesgo la vida de una persona, ahí obviamente que, que hay un límite. Y, claro. ¿Y cuando se entorpece la justicia, hay un límite? Bueno, ahí hay, hay una discusión y me ha pasado. Mirá, con la fiscal Alicia Gione, caso Penades, eh, teníamos para dar, en este caso ahora sí, en la tapadita donde, donde estamos trabajando, teníamos para dar todo, un martes era porque íbamos a salir con la incautación del celular de Taroco, la detención de Taroco, que fue quien ayudó a Penades para armar toda esta trama, fue el que estuvo en contacto con los policías, tenía todo y le iba a dar, incluso eh, lo del celular, este, el dinero que cobraba, quién eran sus cómplices. La fiscal dijo que si nosotros Taroco no había sido detenido todavía, uh -huh. que si nosotros nos dijo que si nosotros damos esa información, frustrábamos uh -huh. o podíamos frustrar parte de la prueba y estábamos entorpeciendo la investigación. Ahí está, hubo un cruce bastante duro, ¿no? Porque, bueno, yo mi obligación es informar. Sí. Y bueno, es... pero también hay que respetar las instituciones, o sea, sobre toda la justicia o sea, o sea, que o sea, tenga o sea, hacer lo suyo. Pero si vos informás, este hombre puede destruir el celular, por ejemplo, uh -huh. ¿me entendés? Y ahí hay mucha prueba. Y después, con el tiempo, me di cuenta que había mucha prueba, ¿sí? porque de última tengo el celular de Taroco, he visto, y hay una infinidad de delitos cometidos ahí. Y, está, y resolví, co contra lo que yo creía que estaba bien, que era informar, dije: No, está está bien, voy a priorizar la actuación de la justicia por sobre la información al público. Está, y en ese caso, no informé, ese mismo día de tardecita, la fiscal termina deteniendo a Taroco, imputándolo, está, y el otro día sí, dimos todo el despliegue, a ver. Ya lo han dado todos los colegas la más noche con notas en vivo y todo. Pero ta, hay que saber eh, ganar, y ganar y perder en el buen sentido. ¿no? Yo, quizá, por dar eh, una noticia antes que otros, podía llegar a frustrar sí. investigación judicial. Ta, y bueno, ta, y eso sí. Son, pero también son aprendizajes, porque como que no hay un manual que vos digas, ta, esto, a ver, esto. Los gringos no, los estadounidenses hacen capaz, dicen, no, ¿sabes que no me importa? Yo lo doy igual, si tengo, no sé, una información sobre Trump, que lo van a detener a las 7 de la tarde, pero tengo la información y tengo corroborado, a mí no me importa si Trump va a destruir los celulares, va a destruir pruebas, van y la dan, ¿no? Como es que es mala escuela anglosajona. Hay otras escuelas más periodísticas dicen, bueno, no, está bien. Y acá también. Pero juegan... También pensando digo que en definitiva el rol es informar, pero también... Yo eh, ciudadano, claro, claro. ciudadano y trabajar en pos de, del beneficio social, ¿no? Porque estamos al servicio, para algo es que, y, que trabajamos al servicio de... Y claro, en este caso, si hubiéramos dado la información, quizá se hubiera frustrado, no, estaba, no, no se incautaba el teléfono de Taroco con todas las pruebas que hay, que hay un montón de pruebas para el caso Penaes, este, la fiscal perdía pruebas para imputar, o sea... Está, está bien, entendimos. O sea, hubo una discusión fuerte porque la fiscal no entendía nuestra postura, y, pero está, pero bien. nos entendimos y está bien. Es como, eso, es como si hay casos y casos. Yo creo, creo que no hay que ceñirse a si siempre dar la información o no dar. Y a veces nos pasa en este país ¿Sí? de por la cercanía con la fuente, te cuesta como o sea, eh, dar la información que sabes que tenés. Y bueno, por eso, porque después la autoridad tenés que volverlo a llamar, a preguntarle, ¿no? Pero da. Eh, estuviste muchos años, obviamente, en, en, en un al frente, de un informativo de subrayado, con todo lo que eso implica, ¿no? El tiempo, la vorágine, la adrenalina, eh, la noticia de, de último momento. Extrañas la televisión, extrañas ese ritmo, porque independientemente de que vos ahora estás haciendo periodismo de investigación, eh, ex extrañas ese ritmo y también preguntarte que ya lo has comentado el tema de, de que se firmó un acuerdo de confidencialidad. Eh, ¿Por qué te fuiste? Porque en un momento también había aparecido por parte de APU una, un señalamiento de que hubo presiones políticas. Sí. A ver, extrañar no extraño, pero me encantó esa etapa, me encantó, me encantaba la adrenalina todo el día. Eh, recién justo hablaba con uno de los periodistas que trabajó conmigo, era fantástica para mí la adrenalina de, del noticiero que se suma a la cobertura en vivo todo el tiempo tener la presión también de minuto a minuto, porque ahí existe, es mentira el que te dice tener la pantallita con el rating minuto a minuto, qué va el 4, qué va el 10, qué va el 12, qué va al 5, ¿qué va? El... o sea, lo, lo estás viendo durante el vivo el noticiero. Entonces también, es, esos son factores que a veces te juegan para tomar la determinación de qué va, qué no va, cuánto le dejas un móvil, cuánto no le dejas. El que diga que eso no le importa es mentira. Sí, vos tenés que tomar priorización periodística por sobre el rating, ¿no? Claro. Pero sí muchas veces es verdad que dejas. Más tiempo, algún tipo de cobertura, porque sabes que te estás rindiendo mucho en la audiencia. Sí, ¿no? bueno, es hacer bueno, las lectura de lo que está pasando, es, eh, pero también encontrando el equilibrio eh, y el punto, exacto, ¿no? Porque en definitiva, ¿no? si no todo se vuelve un circo porque rinde. Exacto, porque rinde. No, no, es no, que no debería ser así, aunque a veces se transforma en eso, ¿no? Y para lo otro sí, evidentemente que a mí me dijeron que hubo presiones políticas en esa reunión de, 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 de desvinculación del 10, pero está, como firmé ese acuerdo, ya hablé el tema, no, no quiero hablar más, Bien. creo que ya... Aparte, pasó lo, lo bueno que pasó, fue que me quedé en la intemperie, pero en el buen sentido porque volví a hacer lo que me, me encantaba hacer de Uri, investigar. claro, investigar. Ahora soy mi propio jefe, sí. me paso horas investigando, este, buscando, descarto, me llegan documentos sobre vida, investigaciones, voy, esto y lo otro. O sea, capaz que trabajo más sí. que antes, pero soy mi propio jefe, sí. decido qué hago, qué no hago. Después de subrayado estuviste en fiscalía y Estuvo ahí también, meses, claro, claro, ¿clar o sea, se, también se generó mucha suspicacia porque después empezaban a aparecer las filtraciones que todas las tenías vos y hablaban de que tenías las contraseñas. Que, que te, sí, así. yo me río porque hacía claro, un poco menos que había, había hasta unas caricaturas de que había estado dibujado los servidores de, de fiscalía y estaba un muñequito de preve ahí, ¿no? Y justamente lo que tuve 6, siete meses trabajando en fiscalía en tema de comunicación. Y es injusto endilgar a los fiscales que me pasan información, porque justamente lo que me generó todo eso fue el efecto contrario. Lo que sí aprendí es quién tiene la información y dónde está la información, y no es adentro de fiscalía, porque el nuevo sistema de proceso acceden a lo que se llama la carpeta de investigación fiscal, donde están todos los audios, sí. los archivos y todo, accede tanto a la defensa de las víctimas, o sea, primero la policía que trabaja en el caso, obviamente los fiscales. Eh, la defensa de las víctimas y la defensa de los investigados. Sí. Y a veces, vos, en estas cuatro, cuatro partes, ¿ah? este, hay tres o cuatro personas, o sea que estamos hablando de 12, 15 personas por lo menos cada investigación, o por ejemplo, en el caso PENAES, que había como cinco o seis imputados, cada uno tenía dos abogados, tenés multiplicado por dos, 10, 10 abogados que tienen acceso a toda la carpeta fiscal, sí. más sus ayudantes, o sea que... Va? Entonces, También están los ayudantes claro. que van a buscar los documentos. Exacto, el que va a copiar. O sea, a veces, este, yo me hacía amigo, ¿ah? en algunos estudios, porque el abogado no me quería información, ah, quién es, él no va a ir a copiar la carpeta fiscal, Le averiguaba quién era, capaz que era un estudiante o algo, hacía buenas migas, y bueno, esta no es una fuente de información, o sea, porque... Si vos decís, mirá, vos respetás el trabajo de esa persona... Eso respeta tu trabajo, le parece valioso, y claro, se fue. Pero ta, pasa que se generó todo como una aureola que yo tenía acceso, poco menos, al usuario y la contraseña de fiscalía, ¿no? No es así. No, nunca no, tuve. No. no, no Pero no. aparte tiene tan tra tanta trazabilidad eh, el sistema de fiscalía, ¿Sí? un sistema que llama Sipau. Sí. Primero es absolutamente es inmuneable, eh, ¿Vos tenés que usar, entrar con usuario, y contraseña? ¿Sí? Que cada fiscal tiene asignado un usuario de contraseña y puede entrar únicamente a sus casos. O sea que vos, por ejemplo, en mi caso, que tengo los usuarios de contraseña de todos los fiscales. Claro, sí, O sea, sí. y aparte, cada fiscal cuando entra, se re queda registrado. No, de repente ese pasaje te dio este, la visión para encontrar la, a, a las fuentes este, necesarias. Claro, ¿no? te, Fue te da eso, ¿no? o sea, que lo puedas, A ver, como periodista, y hoy en día hay varios periodistas que se han avivado y se han dado cuenta de eso, uh -huh. que está bien. Yo digo, a veces eso es como, yo de urismo me gustaba pescar. No, capaz que sí. me voy mucho en la anécdota, pero... Y pescaba con espinel. ¿Qué es el espinel? Vos, una cuerda larga, sí. no, en la no se cuerda pero sí. es un hilo mucho, una, una tanza más fina, y cada un metro para abajo pones anzuelos con carnada. Ponele 10, 15 metros, un fondeadero cada lado y dos do bollas arriba. Y todos los días van la chalana... Ah, y vas a ver si tan suelo picó no picó, tan suelo picó, en alguno hay algo, en otro no hay nada. Y eso es el periodismo. Todos los días levantar el teléfono, a ver. Si hubo una reunión. No, que... está claro, es un trabajo de hormiga. Claro. Eduardo, antes de hablar del streaming, pues nos vamos a quedar sin tiempo. Recién Perdón. hablábamos de, de tu salida de subrayado, de bueno eventuales o no presiones políticas. Después estuviste también en TV Ciudad. Sí. ¿Tuviste presiones políticas ahí también? Ah, las mismas que tuve en el en Canal 10, ¿no? O sea, presiones, las mismas presiones que tenés. Este, en un canal privado la tenés en un, en un canal público ¿y por qué te fuiste de ahí? No ahí me fui porque mi forma de ser y porque mi forma de trabajar y yo soy un loco muy impulsivo 24/7 medio acelerado y ta, y vi que eh, la forma de trabajar de los gurises que tenían en de ciudad no iba con mi forma de trabajo ¿ta? entonces capaz es que la forma de trabajar también sanamente en estos tiempos o no sí es que Puede ser, es, ¿no? exacto porque mira justo el otro vez lo hablaba Mirá, y a eso voy, capaz que está bueno es Quienes tenemos más años y fuimos formados en, en las redacciones que nos quedamos hasta las la vieja 1500. Escuela, claro. hasta la, yo aprendí con garé Pereira, Lincoln sí, Maite, sí. y un montón de gente. Pero también un grito de más estaba aceptado. Oh, no claro, nada. un grito de más y pero de más y varios Pero que pasa de más. que ahora ya no, no. no está tan bien visto. Y ahora ve que no, no solo eso, sino que a veces los gurises más jóvenes, que está bien, capaz esos son de otra escuela en el sentido de que... Y eh, lo llamase un sábado y dice: No, sábado no trabajo. Me parece muy bien, digo, para su salud mental. Claro, exacto. marca límite. A ver, soy un workaholic y eso me ha jugado en contra, ¿está? Y capaz que el y dice: vos, Pará, trabajo ocho horas y hay que muy trabajar bien. seis horas en periodismo. Yo la consigo de otra forma. Mm. Y entonces esto me pasó un poco ahí dentro de ciudad. Bueno, hay un buen equipo periodístico, pero tá, vos, Eduardo, no, fuera de nuestro horario, no nos en Yo digo: vos, pero soy periodista 24 horas. A ver, y ta, está bien y entonces yo dije, ¿para qué me voy a empezar a pelear con la gente, no? Si yo pienso sí. de esta forma es mejor, está, ir y lo he eche bien con un beso y un abrazo y bueno. Está muy bien. Bueno, hablemos de, de esta nueva propuesta de, de streaming que va, a, comienza de, en pocos días. El miércoles que viene. El miércoles que viene a las el 20 horas. Miércoles 2 eh, a las 20 horas y este, vamos a hacer el estreno llamado otro streaming. En realidad es como una idea rara. Eh, hay muchos streaming ahora que están pululando. Sí. Y, y bueno, pues se lo, ve mucho, se ve mucho. Hay mucho, sobre todo mucha demanda, no tanto en el vivo en sí mismo, sino un pues demand, consumo on sí. demand que después te ven. Y bueno, ahí con Juan Core, este es un productor, este, Nico Pérez, este, Ramiro Osorio, empezamos a tirar unas ideas. Eh, Maxi Pérez también se sumó, que Maxi es de tengo patente mm. que es otra la, la, la sí, foto sí. que va a estar, Maxi y Diego González sí. en realidad le vamos a estar Diego eh, Maxi y yo una propuesta entre humor periodístico y personajes eh, voy a adelantar algo que no podría adelantar Diego no le va a gustar pero bueno eh, mucho micrófono abierto sí. hoy hay mucha cuestión de leer los mensajes que nos manda la audiencia está bien sí. pero acá queremos volver a la vieja escuela de la radio no eh, ¿Viste cuando...? Sacar al aire a las personas. Que la gente llame bien. y hable al aire. O sea, más allá de dar noticias, pues llame y hable al aire. Sí. Bueno, nos comeremos algún garrón, no nos comeremos algún garrón, pero nada, ahí por ahí hablar de tema de actualidad, dar información también. Y sobre todo pasarla bien, ¿no? Creo que Diego es un gran conductor. Mm. Eh, Maxi puede hacer los personajes que te imagines. Y bueno, yo trataré de salir de mi estructura ahí más, más estructurada, por decirlo de alguna forma, para... Tratar de divertirme con ellos y dar información ahí, ¿no? Entonces, a partir de, como dijimos, del próximo miércoles a las 20 horas, en, eh, ¿cómo hacen para seguirlo ya? El, el canal de YouTube, otro streaming, que ¿Otro bu streaming? busquen ahí, otro streaming. Ya tiene redes sociales, también está en X, Twi X Twitter, otro streaming, que lo busquen ahí. También lo pueden buscar en Instagram. Uh -huh y bueno por ahora solo van a haber fotos van a haber fotos que fuimos a sacar una foto frente a la torre ejecutiva señalando sí. un poco para jugar también no o sea no es no es para eso si vos señalar solo el gobierno pero decir nada sacamos la foto ahí como pro, provocando también no bien este pero vos como decís no, 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 no te considerás un, un operador sino que sos un periodista que si tienes sí. que darle el día de mañana también le da a, a los sindicatos a quien sea sí. y si llega sí. información de los gobiernos municipales que administra el frente del amplio y habrá que darle o Muy sea bien. sí sí Gracias Eduardo por la charla, quedan todos invitados para ver el streaming, que les bueno, vaya bárbaro. Muchas gracias a vos y gracias por la invitación y bueno la pasé muy bien. Gracias.